El grupo de danza y teatro latinoamericano Expresión Inca volvió a producir este año un nuevo drama musical, El Imperio de los Incas, que se estrenó con nuevos arreglos musicales, danzas, drama y poesía. En un esfuerzo por mostrar el resplandor del Tahuantinsuyo, se han creado coreografías que sintetizan diversos aspectos de la riqueza social y cultural de lo que fue el imperio más prominente de Sudamérica. Se trata de transmitir la cosmovisión andina, el respeto a los recursos naturales, el agradecimiento por las bondades que una relación balanceada entre los sujetos de la tierra y la naturaleza producían en aquel tiempo. También es una reflexión abierta sobre el uso y abuso de la tierra actualmente. Esta obra teatral, que está compuesta de poesía, danzas y música, ha sido dirigida por una de las personas que nosotros apreciamos mucho en la comunidad. Es Leili Horna y su madre Marita Minchola. El proyecto es muy ambicioso, pero tiene mucha esperanza, especialmente en la juventud. Trata de buscar una forma de que los jóvenes encuentren su identidad a través de la danza, a través de la expresión corporal. En estos momentos, las familias completas, quizás más de 40 personas, están participando en este magnífico proyecto. Hemos sobrepasado muchos obstáculos durante todo este tiempo que hemos venido practicando ya algunos meses atrás, pero felizmente, con el apoyo de todos, de los padres y cada bailarín, se ha podido hacer un trabajo muy, muy hermoso. Y realmente he podido plasmar, o hemos juntos podido plasmar, la historia de lo que fue el imperio del Tahuantinsuyo, el imperio de los Incas. Peruano, radicado aquí en el Reino Unido por 35 años, me siento muy orgulloso
de haber presenciado hoy día esta actuación del grupo peruano Raíces Incas, ¿no? Expresión Inca, ¿no? El cual me llena de bastante orgullo, bastante satisfacción por la actuación, la dedicación que han tenido cada uno de los participantes. Y lo hermoso es que está conformado por personas de todas las nacionalidades de Latinoamérica. Es muy bonita, ya que es una manera de conocer nuestra verdadera historia, en cuáles son nuestras raíces, qué es lo que verdaderamente pasó, porque nosotros no fuimos un país, Latinoamérica no fue conquistado, fue solo que nuestros antepasados tenían ese carisma de recibir y ellos abusaron, ellos nos destruyeron, mataron, robaron, y toda la gente tiene que saber y tiene que valorar nuestros antepasados, nuestra identidad, nuestra cultura. Donde quiera que vayamos, tenemos que ser muy orgullosos de dónde venimos, nuestros rasgos físicos, nuestra identidad cultural, y eso es tan importante que todos nos llegamos a conocer. Expresión Inca como un colectivo artístico ha dado un paso adelante al establecer una de las asociaciones cuyos principales objetivos son la difusión del arte y la cultura. Sus miembros suman más de 40 entre niños, jóvenes y adultos que pertenecen a diversas nacionalidades. En un viaje muy bien planeado, Expresión Inca plantea artísticamente el problema de la identidad, el legado con el pasado histórico, y hace un llamado por la revaloración de lo andino. Thank you.